Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de TLC Magazine México. Gracias por acompañarnos otra vez. Y el día de hoy tenemos, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Un invitado muy especial. Tenemos a Octavio de la Torre, que nos va a platicar, el tema de hoy es cara a cara la ley aduanera contra el capítulo de administración aduanera y facilitación comercial del TEN. ¿Y qué les puedo decir? En resumen, bueno, pues es alguien al que yo admiro mucho. Él es presidente de Teles Asociados, además es vicepresidente de Concanaco Servitur, de vicepresidente de síndicos del contribuyente de Concanaco Servitur. Y bueno, me gustaría que rápidamente me ayudes, Isa, a mostrar su semblanza. Ya es muy conocido por todos sus Sí, por generales. eso dije, bueno, voy a hacer el resumen, ¿no? Pero Ya saben, ya sabemos que son Villa y Zapata sus generales. Y bueno, realmente nada más quería mostrarla para quienes no lo conocen, pero me parece muy No creo. bien, de mi parte lo conozco muy bien, pero bueno, creo que el tema de hoy es muy interesante, así que Octavio, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Aquí el doctor Edgar, el maestro Carvajal ya están diciendo a ver qué preguntas te van a hacer, a ver qué nos vas a decir, ¿no? Entonces estamos muy interesados en tu plática. Y pues bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Y miren, doctor Carvajal, Gabriel y Edgar, no saben en la que me metí. Como que dije, se me hizo como ocurrencia, ¿no? Vamos a hacer un cara a cara de la implementación en la ley aduanera y comparar con el capítulo de Administración Aduanera y Facilitación de Comercio del T-MEC. Bueno, al grado, doctor, que le puedo decir que no he dormido casi, pero desde hace como una semana, y que incluso ahorita dije, bueno, me tengo que tomar una copita antes de empezar la plática porque esta la tenemos que disfrutar todos, ¿no? No te Entonces, creo. ya me están haciendo ojos aquí, pero dije a Daniela, por favor, agarra el mejor mezcal que tenemos en la casa, uno de Oaxaca, que me regaló uno de los compañeros que están aquí, porque requiero definitivamente relajarme en este tema que me apasiona y que les voy a tratar de compartir. Es más una reflexión, son algunas observaciones. Dividí la plática en un primer momento en cuanto a lo que es el GATT. En el GATT me enfoqué específicamente en tres artículos que los voy a mencionar brevemente, que estarían vinculados con el tema de facilitación comercial y administración aduanera. Después toco de manera muy general el acuerdo de facilitación de comercio en cuanto a la estructura, algunos ejemplos de la implementación en México y finalmente cierro con lo que serían algunas observaciones en cuanto a la ley aduanera en México y si se ha implementado o no el acuerdo de facilitación de comercio o en su defecto si estamos en proceso de implementarlo. Entonces, espero que lo disfruten tanto como su servidor. Y espero que, bueno, pues esto también abra al diálogo, a la discusión y a la mejora, sobre todo en nuestro país, en términos de aspectos de facilitación aduanera y administración aduanera y facilitación de comercio. Déjenme, pongo la presentación. Denme Aquí un ya están segundo. diciendo que invites un mezcal. No, pues ya miren, aquí estoy, ¿eh? Salucita que hoy, ¿qué día es? ¿Es miércoles o jueves? Ya no sé ni en qué día estoy. Y aparte de decirles que Miércoles. hoy es miércoles. Hoy, doctor, me sacaron de paseo. Fui a la oficina a tener una conferencia con un cliente. Tengo que decirles que por primera vez en 6 meses estuve en la oficina por un momento. Bueno. Bueno, pero sacaste un buen cliente y lo metiste al TLC. Sí, un tema interesante el que Pero eso tiene. es salud con el tequila por la visita. Saludcita, don Gabriel. Salud. Pues vamos a empezar. Bueno. En principio, nosotros hay muchos, el concepto de facilitación y el concepto de administración aduanera, pues no es un concepto novedoso, no es un concepto que tiene sus raíces en distintos ordenamientos, pero a mí particularmente traté de enfocarme en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Y de manera específica en tres artículos, el artículo quinto, el artículo octavo y el artículo décimo.
estos tres artículos, ¿no?, van a decantar en una serie de actividades, de compromisos que adquieren los países que adoptan este GATT, ¿no?, y que lo ratifican y que informan la adopción, e incluso que lo incorporan como en el caso de nuestro país. Recordemos que estos acuerdos, ¿no?, forman parte de la Ley Suprema de la Unión de conformidad con el artículo 133 constitucional, porque sufrieron un proceso de celebración por parte del Ejecutivo, de aprobación por parte del Senado, y cumplieron con el principio de publicidad que debe regir a los actos jurídicos en México, en este caso, para que surtiera efectos contra terceros, en términos de terceros, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Estos tres artículos que les pongo aquí un extracto, hay, obviamente el dispositivo tiene muchos más, pues nos hablan en principio de la libertad de tránsito, en los cuales nos establecen principios elementales en cuanto a que sin importar la bandera, el origen de la mercancía o el origen del transporte, el puerto de entrada, el puerto de destino, incluso quién sea el propietario de los bienes o medios de transporte, va a tener que gozar de cierta libertad de tránsito. Es decir, es un tema que está vinculado más con cuestiones de no discriminación y obviamente con este principio de libertad de tránsito que se viene adoptando desde el GATT del 47, pero que se ve fortalecido en este GATT del 94. El artículo, por supuesto, octavo, ¿no?, que nos habla sobre los derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación, en donde nos establecen de manera precisa que no se deben de imponer penas elevadas por infracciones menores a las reglas aduaneras. Este presupuesto lo voy a conversar más adelante, porque es un presupuesto que pudiera estar incluso vinculado, relacionado con la reciente reforma que se publicó y que entrará en vigor próximamente, en la cual, aun cuando las multas que se pudieran generar no son cuantiosas, sí llegan a ser sistemáticas y sí llegan a ser progresivas, llegan a ser reiterativas, y pues en muchos de los casos lo único que llega a perjudicarse es en cuanto a cierta información que pudiera ser considerada estadística. Y hay un artículo décimo que fíjense, en 1994 ya era tema, que nos habla sobre la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales y establece dentro de los principios fundamentales la transparencia de los reglamentos, es decir, el conocimiento del reglamento por parte de los usuarios de comercio exterior. Y aquí, al referirse a los usuarios de comercio exterior, no nada más estamos hablando del agente aduanal, ¿no?, o del importador o del exportador, sino también estaríamos incluyendo incluso a la manera en la que esos bienes se trasladan, que son los transportistas, y todo aquel que está vinculado con este comercio internacional. La aplicación de estos principios fundamentales y de estas reglas de manera uniforme, no discriminatoria, y por supuesto que para que pudiera aplicarse en su caso una disposición, debe de cumplir con ese principio fundamental de publicidad, que se encuentre publicado y que la publicación sea oficial. En este aspecto, ¿no?, he de referirme más adelante seguramente al tema de los derechos, ¿no?, que se están solicitando de manera retroactiva para las empresas certificadas en IBI y IEPS, no a través de una regla, no a través de una ley, sino a través de una sugerencia que se publicita en un micrositio por parte de la autoridad fiscal, que no puede ser considerado una publicación en los términos jurídicos de oficial. También nos habla este artículo décimo en cuanto a que la publicación y la aplicación de esta ley o de estas reglas, de estos cambios, deben de ser uniformes, imparciales, razonables y en ningún caso deben discriminar o dar ventaja a un importador sobre otro. Este mismo artículo décimo nos menciona que deberán de existir tribunales y procedimientos aduaneros independientes y que las sanciones por omisiones o errores en la documentación aduanera deben de ser de fácil rectificación. Es decir, que es válido, porque el comercio exterior es válido que nos lleguemos a equivocar y que deben de existir mecanismos mediante los cuales
se pueda corregir esa situación de una manera simple y sencilla, de una forma fácil. Estos presupuestos que se encuentran contemplados dentro de este instrumento denominado GATT de 94 y que se basan en el texto del acuerdo original, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado GATT, bueno, pues forman parte de la literatura que en México debe de ser considerada ley suprema de la Unión. En este aspecto, siguiendo con el desarrollo de la presentación, pues tendríamos nosotros que forzosamente identificar, ¿no?, cuáles fueron los siguientes pasos que se dieron en términos de administración aduanera y facilitación de comercio. En principio, la creación de una Organización Mundial de Comercio, que lo que buscaba, ¿no?, dentro de sus principios, era proyectar y fortalecer los mecanismos de facilitación aduanera y de facilitación comercial. Pero el proceso que se da con esta OMC de los 90, pues comienza a dar ciertos frutos, fíjense bien, hasta 2009. Aun cuando los países identificaban que había una necesidad de incorporar ciertas mejoras en términos de administración aduanera y sobre todo en términos de facilitación comercial, la realidad es que el primer texto que se logra, digamos, compartir entre los negociadores es un texto que se comparte en 2009. Y esta negociación que se lleva más años, logra tener un fruto, ¿no?, que es considerado el acuerdo multilateral más importante después de la creación de la OMC, de ese traslado del GATT a esta Organización Mundial de Comercio, 17 años después, en donde tenemos en 2013, ¿no?, la aprobación por consenso del acuerdo de facilitación de comercio con las negociaciones que se llevaron en la ronda ministerial de Bali en 2013. Este acuerdo de facilitación de comercio, por la importancia que representaba y por el compromiso que asumían los países miembros de la OMC, que superan los 160, 165, si mal no recuerdo, entraría en vigor el 22 de febrero del 2017 y en el caso particular de México se publicaría en el Diario Oficial de la Federación de manera íntegra el protocolo en el año de 2017. En este aspecto, ¿no?, me permitiría, si están de acuerdo, y me gustaría mucho que escucháramos al director general de la OMC cuando hace el anuncio de la importancia de este acuerdo de facilitación de comercio que demostró, ¿no?, y que ha sido un ícono, por lo menos en la parte romántica y literaria en materia comercial, de un esquema. Today we mark a very important moment for the global trade. In 2013, at the WTO Ministerial Conference in Bali, our members struck the trade facilitation.
the agreement. The agreement also broke new ground in the way that it was designed. It provides developing and least developed countries with the flexibility to tailor the implementation of their commitments according to their specific needs and their level of development. And it provides for practical assistance for those countries to undertake the reforms. I launched the Trade Facilitation Agreement facility at the WTO to bolster this work. The facility is already working to connect donors and beneficiaries to help provide support for implementation. And with today's news on the agreement entering into force, this work becomes even more important. I would like to thank WTO members and everyone else who was involved for their work in reaching this important milestone. But this is not the end of the road. The real work is just beginning. This is the biggest reform of global trade in a generation. It can make a big difference for growth and development around the world. Now, working together, we have the responsibility to implement the agreement and to make those benefits a reality. Pues quise que escucháramos de la voz del principal actor en el desarrollo y en la negociación de este acuerdo, lo que significó y el tiempo que se le dedicó para lograr que se aprobara y que se informara de su ratificación de los congresos y parlamentos a la Organización Mundial de Comercio. Estamos hablando de un acuerdo de facilitación de comercio que su construcción tomó varios años y que era relevante porque los países en su momento se llegaron a cuestionar cuál era el motivo por el que las operaciones y el ejercicio del comercio exterior seguía siendo caro en este mundo globalizado. Y los países, derivado de las observaciones y la investigación que desarrollaron, pues identificaron que el principal motivo se encontraba ya no en los aranceles que se había demostrado en la época de los 70s con el GATT, que habían cumplido con el objetivo que se había previsto desde 1947, porque los aranceles en la mayor parte de los países del mundo, en los miembros del OMC, se habían reducido significativamente. El objetivo o el esfuerzo tenía que radicar en generar ciertos esquemas en los cuales incorporaran estas tendencias de facilitación comercial, de implementación tecnológica, de sistemas de gestión de cumplimiento y de sistemas de gestión de riesgo, a través de los cuales los países se transformaran y se trasladaran de mecanismos de revisión extensa y mucha, de manera rápida, a mecanismos de revisión con cierto grado de precisión. La intención no era revisar mucho en poco tiempo, sino era revisar poco de manera eficiente. La intención era cumplir con los compromisos que se habían acordado desde el GATT, incluso en los temas vinculados con las situaciones de valor. Que las mercancías no fueran detenidas en la aduana, en la entrada. Que en su defecto se pudiera llegar a cuestionar al importador en su domicilio. Es ahí donde este acuerdo de facilitación de comercio lleva a cabo o pretende cumplir con ciertos objetivos. El primero de ellos es acelerar los procedimientos aduaneros, facilitar y disminuir los costos administrativos del comercio, pero sobre todo aportar claridad, eficiencia y transparencia, así como reducir la burocracia y la corrupción. Y sobre todo, aprovechar los avances tecnológicos. Esto forma parte de lo que el propio protocolo del Acuerdo de Facilitación de Comercio degrana dentro del desarrollo del texto. Hay artículos dentro de las tres secciones que comprende este Acuerdo de Facilitación de Comercio que nos hablan, por supuesto, de aspectos tan esenciales como la transparencia, como la capacitación, como la tecnología, como todos estos sistemas que pudiéramos pensar que están vinculados con un aprovechamiento de esos medios tecnológicos. Este acuerdo de facilitación de comercio lo podemos identificar en tres secciones. La primera sección, desde mi perspectiva, es la que tiene mayor sustancia, la que nos identifica de manera precisa en 12 artículos. O sea, no es un texto tan extenso, e incluso es un texto sustancial en cuanto a los conceptos y breve y corto en lo que debemos implementar.
Y esos 12 artículos de manera particular nos establecen una serie de compromisos que tienen que adoptar los países con la intención de mejorar las condiciones en el tránsito de productos a través de las fronteras. Tenemos, por supuesto, una sección segunda en la cual se contempla entre el artículo 13 y 12, ¿no? Los países, ¿no? En qué medida lo van a incorporar con tres categorías. En el caso particular de México, la categoría que se compromete México a implementar es la categoría A. Eran tres categorías A, B y C. La particularidad de la A es que en el momento en el que entrara en vigor este acuerdo, México se había comprometido a que lo iba a cumplir en plenitud. Recordemos que este acuerdo multilateral deriva de un consenso total entre los países miembros de la OMC. Y a diferencia del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, que está relacionado con la figura del operador económico autorizado, este acuerdo de facilitación de comercio es totalmente vinculante. Es decir, en el momento en el que se cumpliera el compromiso de la ratificación de los países para que entrara en vigor, iba a generar obligaciones para todos los países miembros de esta Organización Mundial de Comercio. Aquí, la trascendencia en cuanto al reto que toma México para establecer que va desde el momento de la entrada en vigor en 2017, el 22 de febrero, a cumplirlo a cabalidad en la categoría A. La intención de generar estas tres categorías, compañeros, radica en que en la Organización Mundial de Comercio no nada más tenemos países desarrollados, tenemos países también subdesarrollados e incluso dentro de los países subdesarrollados tenemos países que se encuentran, por ejemplo, en el continente africano, en donde hay una gran distancia en términos de tecnología y en términos de implementación de facilitación vinculada con el tema de comercio y con los controles aduaneros. Entonces era necesario, en el momento en el que se negoció este acuerdo, visualizar que existía una distancia entre los países miembros de la OMC y para ello era fundamental que se establecieran estas tres categorías para que todos pudieran sumarse a este acuerdo de facilitación de comercio. Recordemos que desde la creación de la OMC no se había dado un acuerdo en términos multilaterales tan importantes como este acuerdo de facilitación de comercio. Lo que es la sección tercera, ¿no? Obviamente ya nos establece una serie de compromisos en términos de comités de permanentes de facilitación de comercio y en cuanto a cómo se iban a consolidar, tanto interna como externamente, esta coordinación de un comité vinculado con los aspectos de evaluación del acuerdo de facilitación de comercio. Entonces, es decir, que es un acuerdo que nos habla de un mecanismo que se pretende se encuentre vivo y mantenga una actualización permanente y una observación permanente por parte de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y es aquí donde podemos encontrar en estos 12 artículos que si ustedes pueden buscar el texto en la página oficial de la Organización Mundial de Comercio, pero en estos 12 artículos que pudiéramos llamarlos como la Biblia o parte de la Biblia, ¿no? O el Nuevo Testamento, si quisiéramos verlo, de la facilitación comercial, porque toma los principios que se postularon en el GATT del 47, en obviamente el GATT del 94 y que vienen a conformar este protocolo modificatorio que por su propio nombre es el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, ¿no? Y nos pone la fecha en la que se realiza este protocolo y de manera particular nos habla del acuerdo sobre la facilitación de comercio. En este punto, ¿no? Dentro de los artículos, particularmente el primero, pues nosotros podemos encontrar que, como su nombre lo dice, es el artículo que establece la publicación y disponibilidad de la información, podemos encontrar que los países se obligan a publicar la información relacionada con los procedimientos aduaneros
desde los procedimientos de importación, exportación, tránsito, los derechos que se deben de pagar, los impuestos que se deben de cubrir, las cargas, las regulaciones, las normas de clasificación, las normas oficiales que se deben de estar cubriendo y presentando, se deberá de presentar y se deberá de publicitar de tal manera que logre evitar cualquier aspecto de discriminación y que sea de fácil acceso para cualquier persona que esté vinculada con el comercio exterior. También este artículo primero de publicación y disponibilidad de la información nos habla de que la información deberá de estar disponible en medios electrónicos, o sea, específicamente por internet, y que deberá de contar con un aspecto en el cual se pueda incluso responder a las peticiones presentadas por los organismos, por los comerciantes, por los usuarios del comercio exterior. Es decir, el aspecto fundamental de la publicación y disponibilidad de información no está nada más en el aspecto de que se publique y se dé a conocer la información por medios digitales, sino también está en el aspecto de que pueda tener un retorno, una retroalimentación, la publicación que hagan las autoridades gubernamentales. Es decir, que esa publicación sí se encuentre dentro de un aspecto de escrutinio o de recomendación o de observación por parte de los usuarios de comercio exterior. En este aspecto, yo considero que México sí cuenta con una serie de dispositivos normativos que nos permiten, ¿no?, llevar a cabo un análisis e incluso nos permiten advertir en algunos aspectos específicos que alguna de esta información pudiera afectarnos e incluso a través de ciertos mecanismos que se encuentran reglamentados y se encuentran dentro de la propia legislación, nos permite hacer una serie de retroalimentaciones y de observaciones, particularmente en las que son publicadas por parte de la Secretaría de Economía. No así las disposiciones publicadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando tienen una injerencia directa en cualquier operación de comercio exterior. En este aspecto, pudiera decirles que dentro de mi clasificación, México estaría sacando un 6. 6.5, como dijera el maestro Carvajal, ¿no? Pero es una calificación aprobatoria, pero obviamente está aún el área de oportunidad de que en México no nada más las disposiciones vinculadas con la Secretaría de Economía se publiquen para comentarios, se publiquen de manera anticipada, sino que también todas aquellas disposiciones relacionadas con la materia de comercio exterior, particularmente la aduanera, sean publicadas para observación y comentarios por parte de los usuarios de comercio exterior. Asimismo, ¿no?, si nos vamos a las publicaciones por internet y la información disponible por medio de internet, ¿en qué presupuesto nos encontramos? Pues pudiéramos decir, ¿no?, que esta disposición ha sido cumplida de manera parcial, ¿no?, ya que, insisto, que si bien han las autoridades hecho un esfuerzo en publicar la información a través del internet, aún existen algunos casos en los cuales la información es de difícil acceso. Incluso nos terminamos enterando en algunos casos en el momento en el que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Este artículo también nos llevaría a cuestionarnos si, tratándose de los esquemas de certificación, ¿no?, sobre todo en cuanto a los formatos para lograr el objetivo de certificarnos, se encuentran de manera clara y precisa publicados en las vías institucionales. Es de todo cierto, ¿no?, que gran parte de la información que se publica, si bien pudiéramos considerar que nos establece los extremos en cuanto a la obligación y las responsabilidades que tenemos para lograr una autorización o una certificación, también es cierto que en algunos de los aspectos es claro que nos llegan a cuestionar o solicitar información que ni siquiera se encuentra establecida dentro de la propia ley, dentro, en este caso, del Acuerdo de Facilitación de Comercio, de la ley en respectiva, y mucho menos, si quisiéramos verlo, dentro de las reglas que pudieran aplicar, que estuvieran relacionadas con el artículo en cuestión, ¿no?
Entonces, asimismo, ¿no? Nos establece este artículo, ¿no? La obligación por parte del gobierno mexicano de notificar a la OMC el cumplimiento o la entrada en vigor. Es una publicación que efectivamente el gobierno mexicano llevó a cabo en tiempo y forma. Por su parte, el artículo segundo, que nos habla de la oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor, se relacionaría en cierto aspecto con el artículo anterior, en el cual lo que se busca a través de este dispositivo es que los usuarios de comercio exterior cuenten con la posibilidad y tengan un plazo apropiado para formular observaciones sobre la introducción o la modificación de las leyes o reglamentos. Es decir, que se pongan a escrutinio público las disposiciones o modificaciones que se lleven a cabo vinculadas con el comercio exterior. Es de todos conocidos, ¿no?, que en muchos de los casos este objetivo pues se encuentra parcialmente cumplido por parte de nuestro actual sistema jurídico aduanero. Por lo que hace al artículo 3, que nos habla de las resoluciones anticipadas, dentro de este artículo se exige a los miembros de la OMC, a los que se encuentran vinculados a este acuerdo, que dentro de estas decisiones anticipadas, es decir, previo a la entrada de una mercancía al territorio de una parte que forme de este organismo mundial de comercio, a que se emitan, ¿no?, estas resoluciones vinculadas con temas de clasificación arancelaria, con cuestiones relacionadas con el valor que se va a declarar o la forma de determinar el valor, por supuesto, los temas del origen de la mercancía en cuanto a la aplicación relacionada en materia de desgravación o exención en el pago de derechos en aduanas, y en su caso, cualquier otra que estuviera vinculada con la introducción o extracción de mercancías del territorio de una de las partes. Este artículo tercero no nada más nos habla de que va a ser posible llevar a cabo esas consultas para contar con una resolución que se anticipe a la operación y que nos permita tomar la decisión adecuada de si vamos a hacer el negocio o no en ese país, sino que también establece una serie de condiciones en cuanto a los requisitos que la autoridad deberá de hacer del conocimiento del usuario del comercio exterior, ¿no? La solicitud, el formato, el plazo en el que se emitirá la resolución, el periodo de validez que tendrá la resolución y sobre todo la información que contendrá la misma. Es decir, es un mecanismo que permite el que un día no lleguemos a algún país en África y podamos llevar a cabo de manera exitosa una operación comercial, y al día siguiente la misma mercancía del mismo proveedor con el mismo transporte se le sujete a una restricción o a una obligación distinta a la que tuvo el anterior usuario de comercio exterior. Es decir, lograr tener un mecanismo que nos permita generar un aspecto de continuidad de negocio obviamente en el tránsito de estas mercancías por los países que adoptaron este acuerdo. Por su parte, el artículo 4 de procedimientos de recursos o revisión, ¿no?, que es el procedimiento de recursos o revisión, pues bueno, obviamente nos permite que tengamos derecho a promover un recurso, ya sea entre la propia autoridad aduanera, y por supuesto, ¿no?, que tengamos la posibilidad de interponer este recurso ante una autoridad judicial que se considere en todos los casos imparcial. Y en este mismo presupuesto se establece que las notificaciones de las resoluciones se tendrán que llevar a cabo en tiempo y sin ninguna demora. Es decir, lo que se pretende privilegiar a través de este artículo tercero, a través de este artículo cuarto de procedimientos de recursos o revisión, es el tiempo. Es el tiempo, porque en este caso, ese tiempo puede jugar en contra de los intereses y en contra de los preceptos que establece el libre comercio. Por otro lado, el artículo quinto, en cuanto a otras medidas para aumentar la imparcialidad y la no discriminación y la transparencia, nos establece también que debemos de tener un mecanismo para emitir notificaciones, ¿no?, a fin de que se puedan elevar los controles y las inspecciones, ¿no?, previo o se pueda predecir la inspección, ya sea en cualquiera de los puertos de entrada que tenga cada uno de los países.
ya sea en el puerto de entrada terrestre, en el aéreo, en el marítimo, ¿no? Y en este caso, que esas notificaciones se puedan llevar a cabo desde el puerto de entrada en los sitios en los cuales se pretenda introducir estas mercancías. Asimismo, si quisiéramos ver en cuanto a los preceptos que nos establece el artículo sexto en materia de disciplinas, derechos y cargas, ¿no? Para que se puedan establecer para la importación y la exportación o en conexión con ellas y las sanciones, ¿no? De nueva cuenta se reitera la obligación por parte de los países de publicar la información relativa a todos los derechos y las cargas, ¿no? En cuanto a que esta publicación se haga de manera periódica y que en su caso se establezcan mecanismos para reducir y diversificar este tipo de servicios. También en este artículo se habla en cuanto a las sanciones, ¿no? Y que las sanciones tendrán que ser específicas en cuanto a la persona que hubiera llevado a cabo la infracción, e incluso la posibilidad del mecanismo de autocorrección, e incluso la posibilidad de que la persona que pudiera llevar a cabo una sanción o lleve a cabo un incumplimiento pudiera presentar en su caso algún mecanismo que le permitiera llevar a cabo la corrección de manera directa y de manera inmediata. En este aspecto pudiéramos pensar, ¿no?, que existen dentro de nuestras propias disposiciones una serie de elementos que nos llevaran a concluir que en algún aspecto estamos cumpliendo con este artículo sexto. Obvia está que pudiéramos también tener algunas observaciones. Por ejemplo, no existe una publicación como tal de las tarifas que se cobran por temas de almacenaje de las mercancías en los recintos fiscalizados estratégicos o en los recintos fiscalizados en las aduanas. No existe tampoco un estándar o tarifa en cuanto a los derechos que en muchos de los casos se tienen que llevar o se tienen que cubrir, o los pagos que se tienen que cubrir por servicios relacionados con los laboratorios o para el cumplimiento de las normas, ¿no? Y tampoco existe un estándar en cuanto a los costos para la manipulación de la mercancía para efectos de la carga y descarga. O sea, yo creo que aquí todos los que estamos, que hay varios agentes aduanales, saben que las tarifas que se dan en Nuevo Laredo son muy distintas a las de Manzanillo, a las de Tijuana, a las de Pantaco, y que en cada una de las aduanas la forma en la que se establecen este tipo de tarifas pues está más vinculado con una cuestión de libre mercado. No hay una tarifa como tal en cuanto a los honorarios que se van a percibir por parte de las personas vinculadas con los servicios al comercio exterior. En cuanto, les diría que en cuanto al artículo séptimo del despacho de mercancías, ¿no? Pues lo que se establece en términos generales en este artículo, ¿no?, es que la posibilidad del despacho aduanero se haga por medios electrónicos. En este aspecto considero que México está cumpliendo, ¿no? El despacho aduanero y el sistema electrónico aduanero, incluso el MATSE, ¿no?, el modelo de administración tributaria en comercio exterior, pues es una realidad. La reforma del 2014 incorpora ciertos principios y definiciones relacionadas con este sistema, y posteriormente, en las reformas del 2018 y la reciente, bueno, pues se llega a fortalecer estos sistemas electrónicos aduaneros. Aquí potencialmente se establecen que las administraciones aduaneras tendrán que basarse en esquemas de gestión de riesgo para el control aduanero y en todos los casos evitando la discriminación o algún aspecto arbitrario o ciertas restricciones que no puedan estar justificadas, en las cuales se pretenda generar un beneficio que obviamente afecte cualquier aspecto de no discriminación y de reciprocidad. Hasta aquí los 7 artículos que me parecen sustanciales, ¿no?, que me parecen interesantes, que incluso en este artículo séptimo se trata el tema de las mercancías perecederas, la importancia que tiene de que el despacho de este tipo de productos sea expedito, que las mercancías en este, tratándose de perecederas, tengan un aspecto prioritario, el pago electrónico, que es algo que en México ya se encuentra incorporado desde hace años, el artículo octavo en términos de cooperación y de comunicación entre los países que forman parte
en los cuales puedan tener información que puedan compartir para un mejor análisis de riesgo y para una mejor interacción, ¿no? El artículo 9 en cuanto al traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero, ¿no? Que también nos establece, ¿no? Cuál va a ser la participación por parte de la aduana, qué tipo de recomendaciones se dan en cuanto a la reducción de los tiempos, ¿no? La reducción de las restricciones, ¿no? La disminución de las formalidades, ¿no? La elaboración de este tipo de procedimientos de intercambio de información y mejores prácticas que puedan llevar a cabo las partes que están vinculadas. Por su parte, ¿no? El artículo 10, en cuanto a las formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito, pues bueno, estas formalidades y requisitos de documentación, en el caso particular de México, pues ya se elevaron en todos los supuestos a información que se lleva a cabo o se transmite por medios electrónicos a través de estos programas o sistemas que se han venido creando y se han venido impulsando, como es el DODA, el PITA, y les reiteraba o les mencionaba hace un momento lo que es el MATSE. En estos 10 artículos, no sé si ustedes vayan perfilando, pues bueno, lo que se pretende, ¿no? En todos los casos, es que a través de estos procedimientos se reduzcan los tiempos de traslado de las mercancías por las aduanas. Y en estos casos en particular, incluso en el artículo 10, ¿no? Se establece una serie de recomendaciones relacionadas con las mercancías que hubieran sufrido un rechazo y que ese rechazo los llevara a cuál va a ser el procedimiento para que puedan retornarse a su país. Por su parte, el artículo 11, en todos los casos nos habla de que debe de existir la libertad de tránsito, ¿no? Tanto en México, bueno, ustedes saben que existen el tránsito interno, el tránsito internacional, incluso el transbordo de mercancías, y el artículo 12, que refuerza algunos aspectos relacionados con la cooperación aduanera, ¿no? En cuanto a la información que deberán de poder compartir. Ya los artículos subsecuentes no entraré, porque la parte sustancial de este acuerdo de facilitación comercial que decanta de los otros tres artículos del GATT 94, pues bueno, la he venido mencionando de manera, he tratado de hacerlo más, utilizar el lenguaje más claro, ¿no? A efecto de poder determinar si efectivamente existe un aspecto de cumplimiento o no respecto a esta ley suprema de la Unión. Así, en este aspecto, si podemos identificar en esta lámina que tomé de los negociadores del TEMEC, de los que están ayudándonos con el seminario de desafíos del TEMEC, la tomé y la modifiqué. Y la modifiqué por una simple razón. Ustedes pueden identificar que a partir del 2013, cuando se adopta y se publica el Acuerdo de Facilitación de Comercio por consenso de los países que forman parte de la OMC, en las modernizaciones y negociaciones de nuestros tratados, en fecha posterior al 2013, se incorporan, por supuesto, estas tendencias que se establecen en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Entonces, tenemos un TLC único de Centroamérica que tiene ciertos elementos relacionados con este Acuerdo de Facilitación de Comercio, así como el tratado que tenemos con Panamá, por supuesto, Alianza del Pacífico, el CPTPP o TPP-11, que originalmente era el TPP-12, pero sale a Estados Unidos, el TEMEC, con un capítulo 7, de que es de Administración Aduanera y Facilitación de Comercio, y por supuesto, en la modernización del TLCUEM. Ahí es donde encontramos nosotros que estos principios sí se adoptan y se integran dentro de ciertos capítulos especiales y particulares. Esta lámina, ¿no? Que pertenece a uno de los negociadores, el maestro Moisés Zabaleta, a quien admiro mucho, ¿no? Que me gustó muchísimo y que incluso también Salvador Béjar la llega a presentar, pues nos permite, de acuerdo con el análisis que hace Moisés Zabaleta, identificar en estos tratados internacionales, ley suprema de la Unión, en qué aspectos de los que venía mencionándoles del Acuerdo de Facilitación de Comercio se encuentran contemplados dentro de estas modernizaciones o negociaciones. Y podemos encontrar que en su mayoría pues atienden a implementar estas mejores prácticas que se encuentran dentro del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Hasta aquí
podemos identificar como una primera parte, y espero todavía tener tiempo, Daniela, no sé si me esté excediendo, podemos identificar como una primera parte el GATT del 47, el GATT del 94, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, y cuál es la importancia y cómo ha sido el avance de... ¿No se ven las láminas? No. ¿No han visto nada? Esas que están mencionando. ¿En cuál se quedaron, eh? En las palomitas no se ven. ¿Esta se ve? La última. ¿Vieron? Perdón, ¿eh? Es que... Esa es la que no se vio. Al menos para mí, no sé, para otros colegas. Octavio. Esta sí se veía, ¿no? Esa sí, desde luego. Perdón, ¿eh? Digo para mí, ¿eh? Sí, digo no, para mi pantalla, no sé los otros colegas. Es que no, perdónenme chicos, pero no estoy leyendo las preguntas y ahí sí se me va. Porfa, díganme porque no me están, para que me estén coachando con las láminas. Esta lámina me parece representativa porque nos da de manera clara, ¿no?, una visión global de los tratados que México negocia, los tratados internacionales después del 86 del GATT, del 94 en adelante, y de cómo después del que entra en vigor el Acuerdo de Facilitación de Comercio México, se da la tarea de que en los tratados posteriores y en las modernizaciones posteriores al 2013, incorporar estos principios del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Entonces aquí pueden encontrar ustedes, ¿no?, el TLC único de Centroamérica, el tratado que tenemos con Panamá, por supuesto Alianza del Pacífico, que pudiéramos hablar de un tratado de siguiente generación, el CPTPP o TPP-11, porque acuérdense que Estados Unidos se retira, el T-MEC con el capítulo 7, que de manera particular nos da, retoma los conceptos y los adapta, y por supuesto la modernización del Telecuem que tenemos con la Unión Europea. Esta imagen era la que les platicaba, doctor, con razón se me quedaba viendo como que, bueno, ¿y dónde está? Perdón, ¿no? En este aspecto, ¿no?, aquí es donde les puedo comentar que esta lámina la tomo de Moisés Zabaleta, uno de los negociadores, y de manera muy clara nos pone la descripción de la disposición en términos de facilitación comercial y administración aduanera y la forma en la que se encuentra integrado o no dentro de esos tratados que podemos identificar que se negocian o se modernizan con fecha posterior a la entrada en vigor de este acuerdo de facilitación o por lo menos a la intención de que se ratificara por los países miembros para que pudiera entrar en vigor. Entonces, es significativa y es un trabajo obviamente muy, muy interesante. Al momento de que les compartamos la presentación, van a poder ustedes a más detalle poder identificar cada uno de estos mecanismos. Y pues bueno, entrando a la segunda parte de esta charla, podemos identificar nosotros, ¿no?, que ya el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues nos establece de manera específica un capítulo séptimo, que es un capítulo denominado de Administración Aduanera y Facilitación de Comercio. He tenido la oportunidad de conversar con algunos especialistas, sobre todo en tratados internacionales, en los cuales me han dicho, ¿no?, que este capítulo, de manera particular, tendería más a ser una norma programática. Es una norma más enfocada a una serie de intenciones en cuanto a su cumplimiento y más enfocada a una serie de aspectos de control aduanero, más que de administración, o sea, más de control y administración aduanera que de facilitación de comercio, y que en algunos de ellos, ¿no?, varios de los compromisos que se pudieran llegar a adquirir no nos llevan a una obligación o una sanción ante el incumplimiento. Pero lo que resalta del artículo 7.1, ¿no?, es en cuanto a que retoma los principios y reafirma los derechos y obligaciones conforme al acuerdo de facilitación del comercio establecidos en el anexo 1A de la OMC, que es el que les mostré hace un momento. Y retoma también la intención de que se discutan dentro de un comité de facilitación de comercio que conforman las partes y obviamente con la información que compartan las personas. No dice específicamente qué personas, pero entiendo que seríamos todos los usuarios de comercio exterior, una serie de observaciones o revisiones de este capítulo.
este comité tiene que sesionar y se establece que la, incluso la primera sesión tengo entendido que ya se llevó a cabo, o por lo menos la vi publicada en Twitter por parte de la subsecretaria Luz María de la Mora y creo que también por parte de algún otro equipo de la Secretaría de Economía, en la cual, bueno, pues tratan de compartir y revisar cuál es el estatus actual y la implementación de este, de este capítulo 7. Y aquí, compañeros, no entraría ya no a desarrollar cada uno de los 29 artículos muy jugosos que tiene el capítulo 7 de este tratado, sino tomaría de manera particular algunos puntos que me parecen relevantes y que deberíamos de nosotros reflexionar si los estamos cumpliendo o no los estamos cumpliendo en términos de nuestra ley aduanera, en términos de nuestra ley de comercio exterior. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El 7.1, bueno, ya se los mencioné y ustedes lo visualizaron. El 7.2, publicaciones en línea, no creo que haya mucho información que nos motive a conversarlo. Me gustaría ver el 7.5 en cuanto a las resoluciones anticipadas. En el tema de resoluciones anticipadas, como ustedes saben, nuestra propia ley aduanera, en el artículo 47 y en el 78B, nos habla de unas consultas. Nos habla de una consulta de clasificación y de unas consultas relacionadas con el valor. Tratándose de las resoluciones anticipadas que nos establece este tratado, bueno, pues pudiéramos tener que entrar a una discusión conceptual en cuanto al término consulta y el término de resolución, a lo cual prefiero no entrar en este momento, que pues nos llevaría, yo creo que casi todo el resto del tiempo, pero sí pudiéramos llegar a entrar en cuanto a que hay una obligación por parte del gobierno mexicano de establecer estos mecanismos. Y tratándose de estos mecanismos de resolución anticipada, no son mecanismos que se encuentren dentro de la ley. No son mecanismos que yo identifique dentro de la ley aduanera o no, por lo pronto, en la proporción y el tamaño que establece el tratado y que establece el acuerdo de facilitación de comercio. Recordemos, ¿no?, que ambos son considerados ley suprema de la Unión. No es suficiente establecer una serie de consultas de clasificación arancelaria en términos del 47, en donde incluso la no respuesta por parte de las autoridades se considere una negativa ficta, es decir, se considere que la propuesta que hace el contribuyente no fue la adecuada, o sea, ese silencio por parte de la autoridad se convierte en un castigo, así como en los aspectos relacionados con la valoración aduanera que se incorporan en una reforma reciente en el artículo 78B. Considero que ahí la oportunidad que se tiene por parte del Poder Legislativo es abundante. No es suficiente que estas resoluciones anticipadas las encontremos en las reglas que para tal efecto publica el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que, si bien es cierto que son procedimientos que decantan de una ley suprema de la Unión, también es cierto que su posicionamiento tendría que estar en un nivel distinto en materia jerárquica al que actualmente tienen. Por su parte, el artículo 7.6, que me parece interesante del TEMEC, que nos habla en cuanto a la obligación de proporcionar dentro de un plazo razonable asesoría o información pertinente sobre los hechos contenidos en una solicitud de devolución de aranceles o programa de diferimiento de aranceles que reduzca, devuelva o exima de aranceles aduaneros, me parece que si recordamos el Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria para la materia aduanera, nos establece en el artículo 22 que el día de hoy se encuentra en proceso de discusión y de reforma en la Cámara de Diputados un plazo para que se lleve a cabo una respuesta relacionada con esta solicitud de devolución. Pudiéramos tener ciertas dudas respecto a si es el mismo plazo razonable que nos establece el tratado. Y es aquí donde nuestro tratado México, Estados Unidos y Canadá utiliza el concepto plazo razonable. Es decir, el plazo razonable puede tener un término distinto entre ese plazo razonable que pueda pensar Estados Unidos, Canadá o México. Es decir, no existe dentro del tratado un límite en el tiempo para que se pueda llevar a cabo esta respuesta. Lo que considero que gran parte de las personas que nos están acompañando nos ha llevado a sufrir en muchos de los casos
una serie de afectaciones en el flujo que las empresas requieren para seguir invirtiendo en los procesos, en los insumos, en toda la actividad comercial que decanta del comercio internacional. Asimismo, el artículo 7.7 del T-MEC, ¿no?, que nos habla del despacho de aduanero de las mercancías, me parece particularmente importante. ¿Por qué me parece particularmente importante? Porque dentro de nuestra legislación aduanera actual, no en ninguna de las disposiciones se menciona un plazo para el despacho aduanero. Y el despacho aduanero no nada más se debe de entender como antes de la reforma del 2013, no nada más se debe de entender como a ese despacho que se inicia al momento de que se presenta un pedimento con sus mercancías ante la aduana. Se debe de entender en toda esa serie de actos previos al despacho aduanero, de actos durante el despacho aduanero, es decir, durante el tránsito de los productos dentro del inmueble considerado como aduana y dentro de esos actos posteriores al despacho aduanero. Es decir, la definición del despacho aduanero no nada más la podemos identificar en cuanto a ese verde, rojo e incluso ahora amarillo que se da posterior a la reforma de la ley aduanera del 9-11, es decir, del 9 de diciembre del 2013, que entró en vigor de manera inmediata. En este aspecto, incluso tratándose de que nuestra ley aduanera no establece un plazo para el despacho aduanero, ni dispone la obligación de mantener procedimientos que prevean el despacho aduanero inmediato de las mercancías una vez recibida la declaración aduanera. Y me refiero a esto porque no debemos de interpretar esta norma en el sentido del reconocimiento aduanero y de la modificación que se publicó en cuanto al artículo 153, en donde se sube en este artículo 153A la posibilidad de que la autoridad levante una serie de actas parciales dentro del reconocimiento aduanero, dándole un plazo hasta de 5 días para que esas mercancías se encuentren retenidas dentro del recinto de la autoridad o dentro del recinto fiscal. Entonces, esto obviamente fue una situación que en su momento llegué a manifestar en el Congreso en cuanto a la preocupación de subir una práctica por parte de la autoridad en donde los presupuestos que establecía desde el GATT del 57, el del 94 y el Acuerdo de Facilitación de Comercio se estaban colisionando, en donde lo que se pretendía es que si tuvieras cualquier duda, lo revisaras en su domicilio, pero de que dejaras que el traslado de las mercancías por la aduana no fuera inmediato. Asimismo, dentro de nuestra, así como el T-MEC nos habla de un despacho anticipado, nosotros no encontramos dentro de la ley aduanera el despacho anticipado de las mercancías, ya que en su caso lo podemos identificar en algunos aspectos en materia marítima o aérea dentro de las reglas, en la regla 3.1.34 y 3.1.35. Este despacho anticipado con una serie de confecciones y condiciones que pudieran incluso ser muy interesantes. Tampoco nuestra ley aduanera, en términos del artículo 7.7 del T-MEC, establece la obligación de la aduana de informar al importador de las razones por las cuales de las mercancías no van a ser despachadas con prontitud. Es decir, si bien es cierto que el agente aduanal es el representante en el despacho aduanero, también es cierto que esa representación por parte del agente aduanal tiene una limitación al despacho aduanero. Y en este aspecto, la comunicación entre la autoridad aduanera y el titular, el que tiene el interés jurídico real sobre los bienes, es indispensable. Hay un esfuerzo que me parece interesante que se da a través de plataformas tecnológicas con el SOIA, en donde el usuario puede identificar en qué proceso se encuentra del despacho, pero no así contar con la información suficiente de por parte de la autoridad o el teléfono rojo o el teléfono verde o el correo electrónico en donde el usuario del comercio exterior tenga una información directa por parte de la autoridad de la situación en la que se encuentra la mercancía en el traslado durante la aduana. También, así como el 7.7 nos establece una serie de principios relacionados con garantías sencillas, pues si nosotros hacemos un análisis
de la ley aduanera y del Código Fiscal de la Federación, pero particularmente de la ley aduanera, pues nos podremos dar cuenta que nuestra propia ley, en términos generales, el mecanismo que nos establece es el de cuenta aduanera de garantía, que es un mecanismo caro, exclusivo, lento y lleno de trabas. No nos da una posibilidad adicional real en términos de operación de presentar algún otro instrumento financiero, no monetario, ¿no?, que nos permite garantizar una sola entrada o múltiples entradas. Y creo que gran parte de las personas que estamos aquí, pues han vivido, ¿no?, esta serie de condiciones, sobre todo en algunos sectores considerados sensibles, derivados de esos precios estimados que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se tiene que garantizar la diferencia del impuesto respecto que derive el valor declarado por parte del importador. En el 7.14, no sé, ya se me están cansando, ¿verdad? Si los aburrí, díganme. Gracias, doctor. Usted me da ánimo. Bueno, en el 7.14... que nos habla del operador económico autorizado. Recordemos que la reflexión del operador económico autorizado surge en la Organización Mundial de Aduanas a través del marco SAFE, un acuerdo que no es vinculante a diferencia del acuerdo de facilitación de comercio. El acuerdo de facilitación de comercio retoma parte de los elementos y habla de un esquema de certificación, y este tratado México, Estados Unidos y Canadá sí incorpora de manera decidida la figura del operador económico autorizado. Desafortunadamente, si lo que se buscaba es que esta figura fuera incluyente, la realidad es que en la arquitectura que tiene, no nada más en México, sino a nivel internacional, no es una figura que pueda considerarse incluyente, incluso es una figura que nada más algunos cuantos pueden tener el privilegio de obtenerla, e incluso la inversión que tienen que llevar a cabo no está en muchos de los casos representada en cuanto a los estímulos o los beneficios que puedan tener. Esas empresas invierten gran parte de sus recursos en buscar una salud en materia fiscal y en materia aduanera. Es decir, esas empresas que se transforman en un aliado para la autoridad, a las cuales se les pretende dotar de una serie de estándares mínimos que deben de cumplir en todo momento. Entonces, en este aspecto, ¿no?, pudiéramos pensar que no permite, ¿no?, a cualquier importador llevar a cabo este tipo de mecanismos de registro y de certificación. Incluso no nos garantiza las facilidades, no nos garantiza los derechos que tenemos nosotros como operador económico autorizado, al grado de que dentro de la ley aduanera se encuentran algunos de ellos, pero la mayoría decantan dentro de lo que son las reglas generales de comercio exterior. Y pues recordemos, ¿no?, que en el caso particular de las empresas certificadas en IVA y IEPS, de acuerdo con la ley del IVA y con la ley de IEPS, de un solo plumazo les quitaron todos los derechos y beneficios que habían venido construyendo durante los últimos años y que habían sido parte de la bandera que se había ofrecido derivado de esa reforma en la cual se empezaban a generar pago de impuesto al valor agregado sobre importaciones temporales, es decir, sobre productos que no se iban a consumir en territorio nacional, rompiendo, ¿no?, con la armonía que establecía la propia ley del impuesto al valor agregado. Ya voy a terminar, ¿no? Por su parte, ya voy a terminar, no se impacienten, voy a nada más a tratar dos, tres puntos más. El 7.15, que yo creo que tuve un error y no apareció aquí, en cuanto a que el 7.15 nos habla de la posibilidad de mecanismos alternativos de solución de controversia, es decir, de no llevar todo a los tribunales, de no llevar todo a la materia judicial. Particularmente, aun cuando el T-MEC nos establece esa posibilidad, pues ustedes saben que dentro de nuestra ley aduanera, incluso dentro de nuestro Código Fiscal de la Federación y dentro de nuestra Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no se establece un mecanismo alternativo de solución de controversias para aquellos procedimientos administrativos que se levanten dentro del reconocimiento aduanero. No así los que se pudieran llevar a cabo o levantar en visita domiciliaria, lo que obviamente, bueno, pues estaría apostando, ¿no?, a la implementación que nos establece este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Y el 7.18, que me parece un poema, doctor, que viene muy de la mano con lo que establece el Acuerdo de Facilitación de Comercio, pues considero, ¿no?, que pudiera no estarse cumpliendo en México, ¿no?, ya que gran parte de las multas que se establecen en la ley aduanera no son en ningún caso proporcionales, no se determinan de acuerdo al grado y la gravedad del incumplimiento, en la mayor parte de los casos son excesivas, sistemáticas, programáticas, ¿no?, e incluso en muchos de los casos son inalcanzables e imposibles de pagar, tanto para los importadores, exportadores y los usuarios de comercio exterior. En algunos de los casos, gran parte de esas multas que pudieran darse de un error, que es un error, ¿no?, en un dígito, en un dato, de acuerdo con el anexo 19, que se trata de datos de identificación, ¿no?, estos DGIs, nos llevan a que, por el tipo de efecto que se genera a través de los sistemas, ¿no?, sean un error sistemático y que, bueno, este error sistemático genere grandes repercusiones económicas para los ciudadanos, para los importadores y para los exportadores, ¿no? En el aspecto particular del Estado, pues también les genera un perjuicio, porque finalmente gran parte de esas multas que se llegan a determinar en estos ejercicios de facultades de comprobación son dejadas sin efectos, ¿no?, a través de los mecanismos, ya sean ordinarios o extraordinarios, que tienen los ciudadanos para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a impugnar a través de la vía ordinaria o extraordinaria cualquiera de estas decisiones o actos administrativos que la autoridad esté, en este caso, determinando y notificando. En este aspecto, ¿no?, podemos nosotros, ¿no?, tener la preocupación de que no se cumple tampoco con lo dispuesto en el TEMEC, en el sentido de que un simple error administrativo o un error menor no debe de ser sancionado en la magnitud que se está sancionando al día de hoy, e incluso no se debe de considerar o se debe de distinguir el error, ¿no?, como un patrón de una conducta que tiene como intención generar un daño al fisco, o en su defecto como un error de otra índole que no tiene ninguna afectación porque no hay una omisión de contribuciones o una intención de incumplir con alguna regulación o restricción no arancelaria. Aquí el artículo 7.19, que también nos habla el TEMEC, me parece relevante porque es un artículo que está relacionado con lo que el presidente todas las mañanas nos dice en cuanto a que el servicio público es un servicio público. En cuanto al que está ahí, está porque quiere servir a la nación. En esto nos dice que se deberá de cumplir, y yo no veo en la ley aduanera donde se encuentre presupuestado esta situación, ¿no?, que las contrataciones y la designación de los servidores públicos dentro de la Administración General de Aduanas, ¿no?, obedezcan a principios de selección y capacitación adecuada, ¿no? En el caso particular de nuestra ley aduanera, no se establece la obligación de que los altos mandos, medios o bajos, sean profesionales con perfiles adecuados, ni establece la obligación de combatir la corrupción. Si bien es cierto que en algunas otras normas podemos encontrar estos presupuestos y que incluso la propia Constitución lo menciona y lo establece, de manera específica y particular dentro de las disposiciones aduaneras, no encontramos ningún presupuesto que pudiera hablar de esto. En este aspecto, la corrupción no nada más es recibir dinero, sino la corrupción también es aceptar un encargo y no tener las competencias para poder cumplir con ese encargo. Y tratándose de un servicio tan noble como es el servicio público, pues es necesario, sobre todo en este tipo de actividades en las cuales un ciudadano se juega su patrimonio, incluso su libertad, se tengan servidores públicos que atiendan y cuenten con las capacitaciones adecuadas para cumplir con este encargo. En otro de los aspectos, doctor, que no va a gustarles a algunos de mis compañeros agentes aduanales, el propio TEMEC nos establece en el 7.20 alguna serie de presupuestos relacionados con la figura del agente aduanal, ese profesional del despacho aduanero, ese auxiliar de la autoridad aduanera, ese que apoya de manera decidida en la recaudación de impuestos en México, nos establece de una u otra manera, o pudiéramos decantar, en una obligación de emitir convocatoria para agente aduanal.
Recordemos que nuestra ley aduanera en la reforma del 2013 lo estableció. Asimismo, se vio que dentro del reglamento se mencionó que en cierto tiempo se iba a hacer la convocatoria, y es una situación que al día de hoy no se ha dado una convocatoria, no sé, tiene más de 20 años que no se lleva a cabo, pero que si en determinado momento llegaras a cuestionar a la autoridad aduanera que por qué no lo ha hecho, te contesta que porque es una norma imperfecta. Es un término muy común para nosotros que somos litigantes. Es decir, es una norma que si la incumplo, no me genera una sanción. Y lo digo porque en algún momento yo tuve el atrevimiento de consultar los motivos por los cuales no se hubiera publicado una convocatoria para ejercer esa profesión tan, tan valiosa de agente aduanal, incluso tan sacrificada, y la respuesta fue que pues no había nada que los obligara a publicarla y que en caso de no publicarla pues era una norma imperfecta porque no existía ninguna sanción que pudiera obligarlos. Finalmente, ¿no? El artículo 7.24, ¿no?, nos habla de estos comités de facilitación del comercio. A mí me parece muy interesante. Me parece que dentro del propio artículo se trató de dejar que se van a tomar las opiniones de las personas, ¿no?, y que van a estar dentro de este comité como representantes el sector público de los tres países. Pero me parece que trataron de dejar ese aspecto. ¿Por qué? Porque el comercio exterior no se puede ver nada más desde la perspectiva de una política pública y definitivamente no se puede ver desde la perspectiva nada más de la administración pública. El comercio exterior somos todos, incluso estamos inmersos en el comercio exterior. Incluso si ustedes voltearan a su alrededor, todo lo que están viendo tiene algún toque vinculado con el comercio exterior. Y en este aspecto, para tratar de construir una mejora en esta materia, es necesario no nada más la participación y las propuestas o las decisiones que se toman de manera recurrente por parte del servidor público, sino también las aportaciones que puede otorgar o brindar el servicio privado. En este aspecto, uno de los planteamientos o de los presupuestos, objetivos o propósitos que reconozco y que en todo momento he defendido ha sido el que establece el marco SAFE. El marco SAFE, ese de la Organización Mundial de Aduanas, en donde nos establece dos pilares, tanto el sector público como el sector privado, para construir unas mejores condiciones en las cuales, a través de estos procesos de seguridad en la cadena de suministro, se configure y se comprometa a todas las partes a tener un comercio seguro, eficiente y de fácil acceso para todos. Pues, compañeros, esta fue mi disertación. Espero les haya gustado. De verdad que me costó trabajo, doctor. Necesito otro mezcal. Entonces, no, pues, de verdad, de esta vista, muchas gracias y a todos ustedes por compartir este espacio. La verdad es que sí tenía un poco de nervio y de presión, pero pues no hay nada que con un mezcal, ¿cómo dicen? Que con un mezcal se quita todo mal. También todo bien. Y también todo bien, sí. Que tengan bonita tarde todos. Gracias. Ricardo, qué gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Octavio. Feliz miércoles. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, mi estimado Octavio. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahí estamos. Cuídense mucho. Y por favor, mañana que tenemos, no se les olvide, mañana los esperamos a la misma hora. Quizá no sé si me ayudas a poner el calendario. Antes de que se bajen todos los que quedan. Sí, ya. Ya que ya nos vamos. Mañana tenemos... Bueno, por favor, tienen que entrar. Tigre de Corazón acaba de publicar un libro de teletrabajo. Fue invitado por varios medios de comunicación, porque es el primer libro relacionado con el teletrabajo en la pandemia, y va a estar muy interesante. Es especialista en el tema, y pues bueno, creo que vamos a aprender bastante y nos va a conversar sobre el teletrabajo, tendencias nacionales.